El autocuidado para nosotros es básico en la calidad asistencial hacia el paciente. El aumento de la esperanza de vida marca un futuro sanitario y el autocuidado es un pilar clave para la salud de la población. El cuidado y el autocuidado forma parte intrínseca de nuestra profesión desde su existencia. Por tanto, ¿quién mejor que las enfermeras pueden hablar del cuidado y autocuidado a los pacientes? No solo tratamos e incidimos directamente en modificar los estilos de vida de nuestros pacientes para evitar que lleguemos a una enfermedad, sino que sobre los propios pacientes, una vez que ya tienen una enfermedad, sobre todo pacientes crónicos, que son muchos pacientes crónicos los que tenemos actualmente, trabajamos en autocuidado para que pueda controlar, conocer y responsabilizarse sobre su enfermedad. Digamos que lo que pretendemos es empoderar o capacitar al paciente para que conozca su enfermedad y sepa cómo actuar ante ella. Que en España una mujer muera durante el parto es una maldita casualidad. Así de contundente se ha mostrado una de las ponentes para explicar cómo la asistencia de un profesional adecuado salva vidas todos los años. La Escuela de Cuidadores del Hospital de Guadarrama es un claro ejemplo de la capacitación de la enfermería en el desarrollo del autocuidado. La OMS y las Naciones Unidas detallan con evidencia científica que cuando una mujer es atendida por un personal cualificado, el riesgo de muerte disminuye significativamente, pero muy significativamente, de tal manera que en los países desarrollados tenemos el gran privilegio de ser atendidas todas las madres por personal cualificado y la mortalidad materna en España es prácticamente nula. Anclado en el autocuidado y en la teoría de Dorothea Oren, pues está nuestra Escuela de Cuidadores, que bueno, como comentaba, pues pretendemos con ella identificar a los cuidadores principales, entrenarles para que en el momento de que el paciente esté en su domicilio, pues bueno, sean capaces de desarrollar y de administrar los cuidados que requieran en condiciones de seguridad. Contamos con un conjunto de enfermeras entrenadas para hacer este trabajo. El autocuidado forma parte del ADN de las enfermeras. A través de la atención primaria, la maternidad y la cronicidad, las profesionales que han formado parte de esta mesa de enfermería han dejado patente el papel de la profesión en este ámbito. El autocuidado es algo que ahora, a raíz de la estrategia de cronicidad y bueno, de las características de la población y de la necesidad que ésta tiene de incrementar autocuidados en su rutina diaria, pues está muy en auge. Parece que la enfermera va a desarrollar roles nuevos y en realidad pues bueno, el autocuidado es algo que forma parte del ADN de las enfermeras, no es nada nuevo para nosotras. La enfermería se está adaptando a los cambios y la organización colegial está impulsando ese cambio junto con las enfermeras y enfermeros españoles de cara a que estemos preparados para asumir los nuevos retos que la sociedad envejecida nos va a deparar en un futuro muy próximo.